Sí, la verdad que estamos súper entusiasmados con esta propuesta y la idea es que se sumen todas las emprendedoras de Carlos Paz. Y lo que vamos a hacer en la caminata básicamente es enfocarnos primero, hay tres ejes, ¿no? La idea es enfocarnos en nosotras mismas, después conectarnos con nuestro emprendimiento y también conectar con otras mujeres emprendedoras, que esa es una fortaleza que las emprendedoras tienen que trabajar y trabajamos, ¿no? El tema de la conexión entre mujeres. Así que bueno, básicamente es eso, generar conexiones. ¿Cuándo va a ser? Es el sábado 16 a las 9 y media en el lago. En la Costanera y Artigas. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, esta idea en realidad la llevé adelante el año pasado en Buenos Aires y fue súper productiva. La verdad que nos sirvió para conectar con otras mujeres, para empezar a pensar qué queríamos de nuestro emprendimiento y entender que primero tenemos que trabajar hacia adentro, ¿no? Conectar con nosotras mismas, ver qué es lo que queremos, desarrollar nuestras fortalezas y cuando todo fluye en tu interior, entonces el emprendimiento va a fluir mejor también. Así que, bueno, esa misma idea me propusieron replicarla acá en Carlos Paz y, bueno, estamos súper expectantes porque ya hay muchas mujeres anotadas, así que esperamos que el día nos acompañe y en el caso de que llegara a llover, que esperemos que no sea así, no vamos a suspenderla, sino que tenemos un plan B, que es reunirnos en el Club Carlos Paz y ahí vamos a tener una charla para emprendedoras con distintas dinámicas, así que bueno, en el caso de lluvia nos encontramos en el Club Carlos Paz en el mismo horario, 9 y media, calle Gabriela Mistral 549, si no me equivoco. ¿Va creciendo esto del emprendedurismo? Va creciendo el tema del emprendedurismo y hay muchas mujeres que también a pesar de tener por ahí su trabajo, además tienen su emprendimiento. Bueno, y hay muchas maneras de emprender, ¿no? Uno emprende desde vendiendo un producto y también desde la profesión y ofreciendo un servicio. Así que si son emprendedoras, si todavía no son emprendedoras, pero les gustaría y tienen ganas, también esta caminata es para ustedes. ¿Cómo pueden hacer aquellas para inscribirse o ese mismo día se pueden llegar y anotar? Si pudieran anotarse, hay un mail que es caminatabcp@gmail.com y ahí se pueden anotar. Y si no, acérquense ese mismo día y también las vamos a recibir muy contentas.